Se nos olvida que necesitamos oxígeno para respirar, necesitamos aire limpio para vivir, y eso que nos da la naturaleza, porque la naturaleza ya está creada, la naturaleza ya funciona de una manera que nosotros no podemos modificar. Y por suerte o por desgracia, necesitamos las plantas para vivir, necesitamos esas árboles cerca de nuestra zona de vivir para poder respirar. Y escuchar a vivir una boca de limpio, porque los árboles siempre salen a la derecha y siempre salen en la tipo de prensa y demás, y siempre salen con la desgracia de que cada vez que aparece una prensa es para hablar mal del arbolado urbano. Nunca hay un artículo, a no ser que sea un artículo científico, que salga hablando de esos beneficios de los técnicos, esos servicios de los técnicos que también ha descrito Alberto. Son los que nosotros necesitamos para vivir cuidado. Los servicios de sostenibilidad de hoy, cada vez que nosotros desarrollamos más, y creo que los departamentos de botánica de las universidades hay cada vez más técnicos, más profesionales, y tenemos más información acerca de todo esto, pues cada vez se nos puede perder mucho menos el cortar un árbol. Tenemos que aprender a tener y conservarlo, a llegar hasta el final. Si ya en un momento dado tenemos que podar un árbol, tiene que ser algo ya muy, muy, muy especial. Y bueno, yo voy a hablar de... Estoy trabajando con Alberto, yo trabajo en la agenda de cambio climático de la Universidad de Málaga y estamos trabajando en el anexo de cambio climático de la ciudad de Cali para la dirección del arbolado urbano. Estamos trabajando en la agenda dirigido por la Enrique Salvatierra, que no sé si muchos de vosotros conocéis, ¿no? Pero es una persona muy relevante en el mundo de la ciencia, el biólogo y también interesado en el cambio climático. Bueno, vemos que la ciudad de Cádiz, geográficamente, morfológicamente y en su ubicación en este planeta, es muy, muy, muy peculiar. Y bueno, por eso es Cádiz. Pero haciendo muchos estudios de cambio climático, nos hemos dado cuenta de que al principio, cuando empezamos a trabajar en este proyecto y en este informe, encontramos cosas que tenemos que pensar porque no está devolviendo esta información. Porque es una particularidad la que tiene Cali, que no está rodeada de zonas verdes, no está rodeada de parques periurbanos, no está rodeada de campos de agricultura, como puede ser cualquier otra ciudad. Y por lo tanto, los datos que nos devuelven muchísimos visores, muchísimos elementos, pues son muy diferentes y muy particulares. Que hay que estudiar y ver por qué nos está devolviendo eso. Y ahora voy a explicar un poco las diferentes variables que estamos estudiando para poder al final llegar a una buena selección de arbolado urbano. Bueno, de hecho, lo que estamos haciendo realmente es un análisis de vulnerabilidad que es derivado del cambio climático para el punto de Cali. Estamos estudiando las variables climáticas y estudiando lo que son los índices de cambio climático según el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, que nos da muchísima información de los años venideros. Ellos trabajan en varios escenarios, nosotros hemos trabajado en el escenario más bueno, hablando en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, que es el escenario 4.5. Después hay escenarios muchísimo más catastróficos, que son que nunca pararemos de emitir gases de efecto invernadero y cada vez iremos a más. Por lo tanto, esos datos no nos sirven a nosotros porque nosotros pensamos que iremos hacia buen puerto y cada vez se emitirán mucho menos gases de efecto invernadero y iremos a un escenario de cambio climático mucho más transformador. Cali es un término municipal que va a durar como ya he dicho. El espacio verde de Cali está en el espacio marítimo, sobre todo, en las demás plazas que son representativas de la ciudad. El parque Genovés, que es muy representativo de la zona verde de la ciudad de Cali. Y el cambio climático que va a afectar más al arbolado urbano, pues será la ciudad de la temperatura cada vez más acusada. Y la reducción de la temperatura.
animate a todo esto que va a llegar. No podemos pensar en hoy, sino pensar en mañana. Para poder evitar y para poder hacer que esta ciudad sea una ciudad amable y jugar con la mitigación y la adaptación al cambio climático, pues tal vez necesitaremos zonas verdes como más arbolados para poder tener una ciudad confortable y que la ciudadanía pueda vivir en ella plácidamente, porque al final, cuando llegan las altas temperaturas, no hay que se haga la calle. Viviendo aquí, la pasé y he dicho, he pasado por algunas calles en las que no hay nada de arboleda y bueno, no había nadie. Directamente no había nadie. Y salía a lo mejor que se enfocaba en una plaza con arboleda y la plaza estaba llena de niños. Son lugares donde es agradable estar y donde la gente sin querer va a estar allí. A lo mejor no piensa ni que voy allí porque quiero, sino porque es agradable. El objetivo del trabajo pues, son identificar la zona variable, la sociedad de la variable de Cádiz, en especial de la rueda urbana. Y lo que haremos es estudiar la afección directa del cambio climático sobre el territorio urbano. Y las soluciones que sean más eficientes, y al final produciremos una selección de árboles que se aclimatarán perfectamente a las tendencias climáticas de este municipio. También hemos de destacar la población de la ciudad de Cádiz y su densidad. La densidad de población de la ciudad de Cádiz es muy alta en comparación con prácticamente todos los municipios de Andalucía. Que la densidad de población más alta y sobre todo si nos vamos a la densidad de población en las zonas residenciales, que se reduce a 4,45 kilómetros cuadrados. La densidad de población se nos va a 25.678 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una barbaridad y hay que tenerlo muy en cuenta en el desarrollo de la ciudad. Hay que tener muy en cuenta la densidad de población y las características de la ciudad de la Repetir, que son muy particulares. Estos datos se han sacado del propio ayuntamiento. Ya vuelvo a repetir un poco lo que ha contado Luis Alberto, pues la infraestructura verde, sus formas de la naturaleza, son todo en las ciudades para que sean amables con los ciudadanos y mejorar el control climático, mejorar el aire, la biodiversidad, y al final todo esto repercute en la salud de las personas. Mejor salud, mejor calidad de vida. Y ahora voy a hablar de ranking ISS Global. El Instituto de Salud Global de Barcelona, este es un proyecto impulsado por la Fundación La Caixa, está sacando un ranking en el que todo se está basando en ello. Son 866 ciudades de la Argentina. Este instituto es ciudades europeas y lo que hace es un ranking de NRI, que es la índice de densidad de vegetación, que esto se hace por teledirección. Dependiendo de la densidad de verde que hay en las ciudades, y después están las áreas verdes. Si nos vamos al ranking de áreas verdes, si nos vamos a ver cómo nos queda la calle, aparece que está la primera de 866. Eso no significa que se va a entrar, sino al contrario, es la peor. Pero aquí tenemos que pensar en que no es la peor porque tenga la misma verde, sino por la particularidad de. Sale de la construcción porque Cádiz tiene una particularidad y es que tiene una morfología muy especial, es una isla, está conectado lo mismo al continente y aquí el espacio es oro. Aquí tenemos que gestionar muy bien esa zona verde, tenemos que ser muy eficientes, hay que trabajarla pues prácticamente como un cirujano. Aquí realmente no podemos fallar, hay que seleccionar muy bien la especie porque necesitamos pues, que aporte muchísimos servicios ecosistémicos, que esta extracción sea también un gran sumidor de CO2 y para eso necesitamos ir al detalle. No podemos fallar en la selección de arbolado y en cómo protegerlo. En el ranking de NRI y de IGC pues, está la 20.866, eso significa que está la 20 por la cola. Este estudio está hecho para saber cuántas muertes podemos evitar al año si tenemos un buen porcentaje de zonas verdes en nuestro ciudad. Según este ranking, podemos evitar 20 muertes anuales según el porcentaje.
generales verdes y 34 según el índice de vegetación. Si ves arriba, que se ve pequeñito, pues el porcentaje de la temperatura es del 7% y bueno, la OMS recomienda que sea del 25%. Si veis el porcentaje de población por debajo del 25% de ARPR es del 100%. También la punto SIMA mejor posicionado que nos puede dar la zona real. Los puntos SIMA son
puntos que tienen información de los últimos 44 años para que sean datos fiables. Son puntos SIMA que no tiene el puerto del Estado. Toda esta información que hemos sacado es datos del puerto del Estado. Son datos fiables extraídos de simulaciones de boyas que se tienen físicamente repartidas por todo el Mediterráneo y el océano. Al lado. Referencia al viento, pues nos dice que son vientos de levante y de poniente lo más característico, que al final van a ser vientos que van en línea de costa y siempre van a tener intensidad. Bueno, en principio, los vientos no van a cambiar mucho, van a continuar siendo más parecidos y ahí tenéis pues, la evolución de los vientos y los vientos más representativos. Al final, los vientos entre 4 y 4.5 metros por segundo son más intensos y después tienen rachas mucho más grandes, pero bueno, aquí ya de los vientos se ve bastante. Este dato es muy interesante. El Climate Central es una organización norteamericana que trabaja con información con software de NASA, que es una agencia de medio ambiente, pero a día de hoy es la más fiable, la que tiene menos error de la subida del nivel del mar. Desde que se cargó estos visores de subida del nivel del mar y de previsión de subida del nivel del mar, hemos detectado muchísima incidencia en muchísimos lugares muy problemáticos a lo largo del mundo. En cambio, pues veis que tanto en 2050 como en 2100, en un escenario de 4.5, que es el escenario más conservador, como estaba comentando antes, en los dos casos nos está diciendo que el istmo que nos une con San Fernando es posible que termine que sí, que sí, porque la subida del nivel del mar llevará a eso. Entonces, son cosas que tendremos que tener en cuenta, al igual que la intrusión marina, en el caso de la rueda urbana. Es un dato muy interesante que está en el documento de IP, porque hay datos más numéricos más precisos, pero bueno, ahora mismo enseñaros un poco el visor, lo que nos muestra. En referencia a la ecosistema del municipio de Cádiz, al ser tan peculiar, bueno, pues lo que tenemos en el rojo son los sistemas urbanos industriales. En los cambios entre 2012 y 2019, como en una ciudad que tampoco puede desarrollarse muchísimo, se ha desarrollado un poco y ha habido pocos cambios. Pero en definitiva, lo que nos damos cuenta es que en una isla que está reducida a lo que es, por lo tanto, los ecosistemas que tiene medio urbano son los ecosistemas salinos que podemos tener alrededor, que son los que nos van a hacer de subir el CO2 para contrarrestar las emisiones que nosotros tenemos. Pero si nos damos cuenta, no tenemos alrededor que en las ciudades sí hacen de subir el CO2 muy importante, campos de agricultura, bosques urbanos, aquí no los tenemos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ahora nos damos cuenta también que esas zonas verdes, en la ciudad son muy importantes no solamente para el confort climático sino para acceso de subideros de CO2. Si utilizáis los datos que podemos extraer de ARIES, ARIES es un programa, un software de la ONU. Los desarrolladores son italianos y también colaboran con el Instituto del Basque Country de Cambio Climático, el Instituto del País Vasco de Cambio Climático. La ONU les ha comprado el software. Se llama ARIES for the Sea, que es un visor de servicio ecosistémico de los sistemas urbanos, y nos está diciendo que el mayor sumidero de todo lo que hay en Cádiz es el ecosistema urbano de Luché. O sea que las zonas verdes son muy importantes en la ciudad. El siguiente son los ecosistemas marinos, los ecosistemas salinos que tienen alrededor de la ciudad. No nos quedamos muy mal allá, no estamos muy al Parque Natural de la Mayaca, pero como decía Alberto antes, ronda alrededor de todo campo. Si nos fuéramos al sumidero de CO2, que esto no tiene alrededor, no llegáramos a un consenso. Ronda podría no tener ni un árbol de pozo. Entonces, eso, olvidándolo. Lo que tenemos en Cádiz es que las zonas verdes son muy importantes aquí para actuar como sumidero de CO2. Y la inclusión marina, no tenemos mucha información de ciudad de Cádiz. Realmente no hay acuífero. Pero sabemos que el suelo tiene arena, arenita, una
sea agua para riego o para lavado de calle, pero bueno, eso es otra cosa que no me dé, pero haciendo estudios de los acuíferos que hay aquí en la ciudad de Cádiz, no hay ninguna masa de agua importante como para poder caracterizarlo. Pero eso tendremos que tener en cuenta que es incluso marino. A todos.